Muchacho, qué pesados son los de segundo, de verdad, otra vez con el tema de la graduación. Que es que tenemos que volver a hablar con ellos, porque es que si no, yo, esto ya me está... Tiene que ser definitivo. Sí. Espérate. ¿Qué es eso? ¿Eso es sangre? A ver. Esto está movido. La última vez que salí de aquí yo lo dejé boca abajo. ¿Estás seguro? Segurísimo, vamos. No, no está. ¿El qué? El examen final de primero, lo dejé aquí. ¿Pero estás seguro? Segurísimo, le iba a dejar para hacer la fotocopia. A ver, vamos a calmarnos. Ha desaparecido un examen y hay sangre en el suelo. Esta situación lo supera. ¿Te seguí las mantecas? Ha sido alguien de primero C porque fueron los únicos que se quedaron 15 minutos solos. Vale. ¿Y falta algo más? ¿Solo eso? No, lo tengo todo ordenado y controlado y lo único que falta es el examen final de primero. Vale, de acuerdo. Entonces, necesito comprobar si esa muestra es de sangre o no. Así que prepárame una reacción de luminol. Además, por si acaso, tenemos que analizar también los grupos, si son el grupo sanguíneo de la muestra. Además, tenemos que ir a hacer un análisis microbiológico de la misma. Y tenemos que preparar el ADN para la futura electroforesis. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, que esto tiene que estar listo ya! ¿Tienen ficha médica de los alumnos? Sí, ahora mismo se las busco. Pues necesito que vayas apuntando todos los datos de los alumnos. Y además necesito que esto esté ya. Lo quiero listo para ayer. Hola, ¿qué tal, Marco? Eres el nuevo, ¿verdad? Bueno, a continuación te voy a mostrar la reacción de luminol que estoy haciendo para comprobar que estas muestras sean sangre y después continuarás por el resto de puestos de análisis. Bien, para llevar a cabo dicha reacción, lo que haré es colocar dos muestras de luminol sobre las muestras de sangre que tenemos en el portaobjetos para que, una vez tomadas, las colocaré dentro de la caja para comprobar la reacción de luminiscencia y comparar las dos muestras. Por medio de la tinción de Bright podemos conocer las células sanguíneas preparando un frotis sanguíneo. Para ello aquí tenemos algunas muestras y lo necesario sería extender la muestra en el cubreobjeto de forma uniforme y añadir el colorante. A continuación, añadimos agua para que la lámina quede totalmente cubierta. Soplaríamos un poco por encima hasta que se forme una película con un tono verde metalizado. Como tardará aproximadamente unos 7 minutos, cogeremos otra muestra y quitamos el exceso de colorante con ayuda de agua destilada. Dejamos que se seque al aire libre y quitamos con una gasa mojada en un poco de alcohol el exceso de colorante que hay en los bordes y en la parte inferior del portaobjetos.
Si todo se realiza de forma correcta, los glóbulos rojos tendrán un color amarillento y las plaquetas un tono azulado. Y ya estaría listo para llevarlo al microscopio. Ahora vamos a buscar los glóbulos blancos, concretamente los neutrófilos, con la ayuda del microscopio. Bueno, vamos a hacer un análisis de los grupos sanguíneos, que se basa en una reacción antígeno-anticuerpo y que se produce con los glóbulos rojos que sacamos de la sangre y tres muestras de los anticuerpos monoclonales. Vale, vamos a estudiar los grupos AB y C, AB0, perdón. Aquí ya tenemos los... Primero tenemos que limpiar la yema del dedo, sacamos la sangre y aquí tenemos las tres gotas de sangre. Perdón, se me corta. Bueno, aplicamos una gota de los anticuerpos sobre cada gota de sangre. Vale, y con alfileres distintos removemos cada muestra. Bueno, aquí tenemos ya un ejemplo hecho y porque tenemos que ver los resultados. Cuando reacciona el anticuerpo con el antígeno, los glóbulos rojos se aglutinan formando pequeños granitos y dejando claro el plasma. Si reacciona con el anticuerpo anti-A, el grupo es A, si reacciona con el anticuerpo anti-B, el grupo es B. Si reacciona los dos es AB, si no reacciona ninguno es cero. A ver, vamos a analizar los datos que tenemos. ¿Células? Bueno, las muestras eran de sangre. Y vale, probablemente era una mujer. Vale, táchame a todos los hombres. Talla, el 3, el 4, el 6, el 8, el 10, el 11 y el 12, y también el 18, 19 y 20. La cantidad de glóbulos blancos era normal. Vale, o sea que hay que tachar a todos los enfermos. El 13 y el 17 que estaban enfermos ese día. Vale, pues vamos a tachar también a los enfermos, que son el 13 y el 17. Sigamos. ¿Grupo sanguíneo? A negativo. Vale, y por último vamos a tachar los que no pertenecen al grupo A negativo, que son el 1, el 7 y el 16. ¿Y qué más? ¿Quién más tenemos? Entonces quedan 5, ¿no? Sí, vale, entonces necesito muestras de ADN de esos 5 para hacer la electroforesis. Electroforesis, que es un procedimiento analítico que sirve para separar muestras de ADN. Tenemos aquí un gel de agarosa que vamos a meter dentro de una cubeta de electroforesis. ¿Sí? Coges la disolución tampón y rellenas la cubeta de electroforesis. Hasta que queda todo completamente cubierto. Ahora vamos a proceder a la siembra y vamos a coger cada una de las muestras de ADN
y la vamos a colocar en los agujeros que tenemos aquí. ¿Tenemos ya el resultado? El ADN del número 14 coincide con la muestra. Ya tenemos todos los resultados de los análisis. La culpable es Ana Carmiña. Muchísimas gracias por todo y por ayudarnos. La verdad que nos ha sido de gran ayuda. No, estamos para eso, para ayudar y proteger. Gracias. Chicos, recogemos todo. Bueno, adiós. Gracias. Es increíble lo que hace la ciencia, ¿eh? Bueno, yo ya lo sabía desde hace una hora y media. ¿Qué dices? ¿Cómo? Porque si al coger el cristal del suelo utiliza su mano hábil y después tiene 3 horas de clase. ¡Adiós! ¡Adiós! Añadimos un volumen de solución te vamos a explicar cómo se realiza el análisis de los grupos sanguíneos, que para ello sí se seguí las mantecas. ¿Qué digo ahora? Nada. Mierda, perdí el pelo. Meter en la cubeta de electroforesis y vamos a... ¿Me ayudas, Lucía? No puedo, Felipe.